Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Por fin, y después de 3 años desde que la RAE incluyese la palabra hacker en su diccionario, ha añadido una nueva definición, la cual es un pelín más benévola con este concepto. En 2014, la Real Academia de la Lengua incluyó el término hacker en su diccionario, creando una gran polémica, ya que definía hacker como pirata informático. Un concepto que era del todo erróneo, ya que el hacker poco o nada tiene que ver con un pirata. Un pirata es una persona que asalta barcos o que comete tropelías. Un hacker es quien hace cosas por placer, por el placer de investigar, por el ansia de superarse, y llega a alcanzar proyectos de la envergadura del sistema operativo GNU Linux o cualquier proyecto de software libre. Sin embargo, pues de forma popular sí que se identifica pues, hacker con aquella persona que roba datos o cosas por el estilo, que no deja de ser más que un delincuente que utiliza tecnología. Bueno, hay gente que le llaman ciberdelincuentes, un concepto que a mí no me gusta absolutamente nada, ya que un delincuente es un delincuente y un robo es un robo, independientemente del medio que utilice para realizar sus fechorías. Obviamente, hasta hace poco tiempo no se podían utilizar ordenadores porque no lo sabía para delinquir y entonces los ladrones pues asaltaban diligencias o asaltaban a la gente cuando iba por los caminos y utilizaban pues armas blancas o trabucos o las escopetas, lo que fuera, o asaltan una casa y el mundo pues evoluciona y ahora mismo en el que uno de los bienes más preciados en la sociedad de la información, en la sociedad que vivimos, es precisamente la información digital. Esto hace que caigan gobiernos, las transacciones monetarias actualmente, por culpa de la pérdida del patrón oro, no dejan de ser más que meros apuntes informáticos. De hecho, ya ni siquiera vamos al banco con la cartilla y tenemos una prueba fehaciente, ese documento de la cartilla donde nos vamos metiendo los movimientos que hemos tenido. Eso ya pues una cosa bastante arcaica. Solamente cuando voy al banco veo a las abuelas con la cartilla, que obviamente las abuelas son bastante más inteligentes que la mayoría de las personas y por lo menos tienen ese resguardo. Sin embargo, la mayoría, pues cuando vas con una tarjeta o cuando ingresas o sacas dinero del banco, no deja de ser pues meramente un apunte en unos servidores centrales que en caso de un descalabro que fallasen esos ordenadores pues no tendríamos de una manera fehaciente la posibilidad de demostrar qué dinero tenemos o qué es lo que no tenemos. Entonces, dada esta premisa, pues lo normal es que los delincuentes se adapten a los nuevos tiempos. Pero como digo, esto no tiene nada que ver con un hacker. Un hacker, además, en este mismo podcast, en otros capítulos, he defendido el concepto de hacker incluso aplicándolo a ebanistas, ¿no? Para mí un hacker puede ser también perfectamente pues este ebanista que está investigando continuamente, que se hace sus propios tintes, hace sus hierros para hacer las molduras, en lugar de comprar las típicas fresas que están al alcance de cualquiera, pues prefiere pegarse horas con un hierro y una lima haciendo los hierros que se colocan en una máquina que se llama Tupi, que es con la que se hacen las molduras. Bueno, pues hay gente, yo he conocido a algunos ebanistas que admiro, que hacen sus propios hierros para que sus molduras sean exactamente como ellos desean que sean. Y lo mismo pues se podría aplicar pues a los cocineros que están siempre investigando y creando nuevas combinaciones. Pues, al final el hacker sería una especie de alquimista antiguo, de una persona pues o Leonardo, que también lo nombré en otro capítulo, también sería un hacker. Estas personas que van más allá de lo establecido, no se limitan a aplicar aquellas cosas que le han enseñado pues los profesores o el maestro en una escuela taller, sino que están en permanente lucha consigo mismo, aplicándose retos, pero sobre todo retos no para ser más guay que los demás, sino para ser mejor que esa misma persona ayer. Por eso, y gracias a la campaña que se creó, ya digo, hace 3 años, para que la RAE suavizase el término,
Ahora, aunque mantiene como primera acepción del término hacker, ha añadido una segunda, que es persona experta en el manejo de computadoras. Repito, esto no es una cosa que yo considere que se circunscriba únicamente a las computadoras, ni siquiera a la tecnología. Pero bueno, dice persona experta en el manejo de computadoras que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora. Bueno, va un poquillo mejor. Aunque yo iría un poco más allá, lo definiría como una persona inquieta en cualquier campo del conocimiento que busca superarse y superar sus limitaciones y de esa manera ayudar a que otras personas superen los problemas por los que ha pasado. Porque esta, el último coletilla que acabo de añadir, lo de ayudar a los demás, es también un elemento importantísimo dentro de la cultura hacker. Como digo, el máximo exponente de la cultura hacker sería el software libre, que junto, yo creo que junto a la evolución como concepto, son las dos principales demostraciones de que no hace falta una entidad centralizadora para que las cosas cambien, muten y mejoren mediante un orden espontáneo. Del mismo modo que cuando dos animales, un macho y una hembra, pulan y de ahí nace un nuevo ser que hereda parte del padre, parte de la madre y que a veces sus genes mutan de forma aleatoria y eso es lo que genera la evolución y no necesita nadie que guíe esa evolución ni hay nadie que marque el camino de la evolución. Del mismo modo, en el software libre pasa lo mismo. Alguien se encuentra con un problema, sea el que sea, decide solucionarlo o buscar ayuda y se junta con algún amigo o pone un anuncio en internet y se le une gente, incluso de otros países a los cuales ni ha visto ni seguramente verá en su vida, y juntos desarrollan algo que soluciona un problema previo. Y encima, en el mundo del software libre, es una de las características principales, no solamente solucionan su problema, sino que lo ponen a disposición del resto del mundo para que otros solucionen ese problema o cubran la necesidad. O sea, no siempre tiene que ser solucionar un problema, sino que pues yo creo que estaría bien hacer, un filtro que haga un desenfoque en unas determinadas zonas de una imagen para que esas imágenes queden más chulas. Bueno, pues alguien desarrolla un programita o desarrolla un plugin para GIMP o, bueno, el propio GIMP, un proyecto de la envergadura de GIMP también surge mediante el orden espontáneo en el cual alguien decide hacer una aplicación de retoque de imágenes y se le va uniendo gente y se van consolidando los proyectos y se generan webs. GIMP es un programa extraordinario que lo utiliza gente de todo el mundo y la mayoría de los profesionales de la imagen que yo conozco utilizan GIMP mucho mejor o lo prefieren. Yo soy el primero que lo prefiero frente a alternativas privativas. Pero claro, esta libertad y este orden espontáneo es una cosa que demuestra, entre otras cosas, que ni los políticos ni el orden dirigido son necesarios. Lo cual es una carga muy fuerte contra aquellos que viven del esfuerzo ajeno. Aparte, al no estar centralizado en un solo ente, por ejemplo, en una sola empresa, a la hora de esos tejemanejes oscuros que tienen los políticos a la hora de tomar decisiones, es difícil que pueda... es difícil, ¿no? Yo creo que es casi imposible que pueda haber corrupción si hay software libre. Claro, estas dos cosas, lo primero, demostrar que son absolutamente innecesarios los políticos, y lo segundo, la imposibilidad de la corrupción mediante el software libre, o mediante el uso del software libre, es lo que hace que muchas administraciones públicas decidan utilizar sistemas privativos, reunirse con un representante de alguna de las principales empresas de software, llegar a acuerdos entre ellos y destinar ingentes cantidades de dinero extraídas a los contribuyentes. Ojo, porque si un político en su casa decide utilizar un sistema operativo privativo, que haga lo que quiera. Pero cuando estamos hablando que ese dinero no es su dinero, sino es el dinero que expropia a los contribuyentes y lo gestiona el político de turno, es cuando estamos hablando de algo realmente nefasto. Nefasto para la ciudadanía. Ya el concepto de software privativo puede ser bastante malo como concepto, pero cada uno que decida qué es lo que quiere hacer. Igual que es malo para la salud de una persona el consumir estupefacientes, ¿no? Pero que cada uno haga lo que quiera, siempre y cuando no afecte a terceras personas. Pero claro, cuando las consecuencias las pagamos todos, entonces es cuando ya es malo, malo de verdad. Y esto es lo que ha ocurrido en Múnich. Y antiguamente ocurrió en Chile. O sea, en Chile hubo una cuestión súper interesante, ya que un diputado
diputado del Partido Liberal de Chile, Vlado Mirosevic, hizo una propuesta para que las administraciones públicas utilizasen software libre. Llega el lobby del software privativo y al final le tumban esa propuesta. Además lo tumban, la verdad que no estoy muy puesto en política chilena, pero por lo que he ido viendo, pues hay como dos corrientes, ¿no? Los primeros serían lo que comentaba antes, el desconocimiento y el miedo por lo ajeno o lo desconocido, y sobre todo porque eso demuestra lo innecesario que es un congreso. Y por otro lado, ya que pues de forma totalmente descentralizada y mediante un orden espontáneo se desarrolla el software, se traduce a los distintos idiomas, los errores que pueda haber los corrige siempre enseguida alguien, la famosa ley de Linux que plantea Eric Raymond, que es que cuando hay muchos ojos viendo un problema, pues se soluciona enseguida. Entonces se encuentran con algo que es desconocido para ellos y que encima demuestra que no son necesarios. Hostia, eso a un político le sienta fatal. Recordemos, bueno, la mayoría de los políticos lo que buscan siempre es hacer esas obras faraónicas. Es que si voy a hacer un tranvía, que si voy a hacer un túnel, que si hacemos la carretera, no sé qué, aunque no haga falta para nada. ¿Cuántos? En España lo tenemos muy claro, ¿no? Con los aeropuertos que no tienen aviones. Sin embargo, el político de turno pues ha hecho esa obra faraónica para decir, aquí he estado yo. Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues obviamente, cuando no está centralizado en una sola empresa, es imposible que haya una corrupción. Es imposible que nadie suelte pues el famoso 3% de Convergencia de Unión o el sobre de turno. ¿A quién le van a pedir la comisión? ¿A la comunidad de software libre? La comunidad es un ente intangible. Son millones de usuarios en todo el mundo, cada uno con sus problemas, con su día a día, su trabajo, sus historias, pero no es no le pueden expropiar o no le pueden pedir, a cambio de darte esta concesión, no me vas a dar un 3% o un 5 o un 10 o aunque sea un 1%. Entonces, claro, ahí nos enfrentamos a que para un político es muy complicado aceptar, lo primero, como digo, la anarquía constructiva, ojo, porque también los políticos muchas veces utilizan la palabra anarquía como algo negativo. Sin embargo, el software libre es anarquismo puro, anarquismo capitalista puro. Y lo segundo, claro, ese anarquismo capitalista lo que no va a hacer es darle pasta a un político corrupto. Bueno, pues como decía, este tal Mirosevic, del Partido Liberal chileno, plantea que las administraciones públicas utilizasen software libre. El lobby del software privativo hace que se tumbe esa propuesta y ocurre una cosa fantástica. Como digo, no conozco bien la política chilena, pero hay cosas que me gustan mucho de ese país, el sistema de pensiones o, por ejemplo, lo que voy a comentar ahora, que es que se le unen a este tío, repito, liberal, se le unen comunistas, socialistas, conservadores, se le unen otros diputados de otros partidos, a título personal, no como partido, sino a título personal, creando la bancada de la libertad digital. Y a mí esto me parece genial. O sea, esto, por ejemplo, en España, donde la disciplina de partido es tan férrea y que un político siempre hace lo que le dice el partido y votan lo que le dice el partido y tal, esto sería impensable. Y es más, los partidos tienen estos odios viscerales. Que, ¿cómo voy a pactar con tal? Coño, pues pactas porque es lo que quiere la ciudadanía. Si, por ejemplo, en España, mayoritariamente, la gente vota al Partido Popular y al Partido Socialista, lo lógico es que juntos lleguen a acuerdos, decidan y legislen a favor de los ciudadanos, no que se unan con partidos minoritarios para tener uno u otro el poder. Y esto lo ha hecho tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Juntarse con nacionalistas, creando pues estas salvajadas que estamos ahora sufriendo. Estamos sufriendo todos los españoles y que todos hemos sufrido porque todos hemos pagado con nuestros impuestos todos esos tejemanejes. Entonces, como proyecto, esta bancada de la libertad digital me parece genial. En contraposición con lo que está ocurriendo ahora en el Ayuntamiento de Múnich, que estaba utilizando software libre, y sin embargo, el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Socialdemócrata, ha decidido dejar el software libre para pasarse a software privativo. Y volvemos otra vez a lo mismo. Al final, esa decisión de unos señores, además han conseguido que la oposición, la cual pues hay desde verdes hasta conservadores, liberales, también se una en contra de esta salvajada. Porque esa decisión al final cuesta mucha pasta a los contribuyentes. En total, 89 millones de euros.
La Mirada del Replicante ha publicado un artículo súper interesante en el que desglosa el coste de que el Ayuntamiento de Múnich vuelva otra vez a utilizar Windows. Y el desglose es que 49,3 millones de euros se emplearán en la creación de un cliente de trabajo con Windows, 36,8 millones en la implementación de otros proyectos y 31,1 millones de euros irán a pruebas y formación de personal. Y en el siguiente párrafo explica, observando con más detenimiento algunas cifras y apartados, vemos que están presupuestados 29 millones de euros para la compra de licencias. Ojo, 29 millones de euros para algo que puedes descargar de internet de forma absolutamente legal y de forma gratuita, como sería un sistema operativo GNU Linux. O vamos a dar la vuelta a la tortilla, que sería la otra forma de ver las cosas. Porque muchas veces los políticos dicen, no, es que creamos puestos de trabajo. Claro, sí, esto es como el bombero que prende fuego a una casa para justificar su trabajo. No, no. El bombero mejor que cobre por estar quietecito y que no haya incendios. Que además los incendios también es un orden espontáneo, ya surgen, porque sí, no hace falta fomentarlos. Pero imaginemos que se destinan 29 millones de euros en contratar hackers para que desarrollen aplicaciones de software libre. Sí, estaríamos hablando de una inyección de pasta para el desarrollo de tecnologías que además, ojo, y esto es muy importante, beneficiarían no solamente a Múnich, beneficiarían a todo el mundo. Entonces, imaginemos que Múnich, en lugar de gastarse esos 29 millones de euros, se gasta el pico, ¿no? 20 millones se lo quedan los ciudadanos en forma de no pagar impuestos e invierte 9. Pero resulta que se le unen a este proyecto más ayuntamientos, no solamente de Alemania, sino de otros países. Y todos ponen pues 1 millón, 2 millones, 9 millones, lo que sea, ¿no? Poco a poco y van. No hace falta que creen nada nuevo, ojo, porque los políticos ya lo que harían sería, no, pero vamos a crear este el observatorio, tal, el comité. No, 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 que es que ya está la estructura. Ya hablé en otro capítulo del podcast de la Fundación Krita. Bueno, pues se le paga a Krita, se le paga a Apache, se le paga a la Free Software Foundation, se le paga a GIMP, se le paga a las empresas que hay, que también hay un montón de empresas que viven del software libre. Bueno, de hecho, Alemania, coño, tiene a SUSE, a Canonical, a Red Hat, otras empresas. Y todo esto beneficia o beneficiaría a, por un lado, los ayuntamientos que económicamente están mejor, ya que les supondría un ahorro importantísimo, pero por otro lado, aquellos personas, empresas, instituciones que no tienen tanta pasta, ya que podría coger cualquier, por ejemplo, un sistema de gestión del agua o lo que sea, ¿no? El software que pudiera necesitar el Ayuntamiento de Múnich, seguramente las mismas aplicaciones las necesitará o más o menos parecidas cualquier otro ayuntamiento del mundo y se lo ahorraría. Pero es que ese otro ayuntamiento, por ejemplo, necesita un software de censos y Múnich se podría aprovechar del software de censos de Nueva York y la gestión de los semáforos del Ayuntamiento de Madrid y así todo, ¿no? Pero es que los países en vía de desarrollo se podrían aprovechar sin tener que poner ni una de todo ese trabajo de los ayuntamientos de todo el mundo más industrializado. Y entonces, de esa manera, y esto es lo que seguramente no aceptará ningún político, podrían competir en igualdad de oportunidades los países ricos y los países pobres, las zonas industrializadas y las zonas en vías de desarrollo, el primer mundo y el tercer mundo, todos con igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades y rompiendo los privilegios que tienen unos sobre otros. Obviamente esto, como digo, no lo aceptarán porque acabaría con los monopolios, acabaría con el establishment político y sobre todo haría del mundo un lugar mucho más libre. Así pues, al final, las decisiones de unos pocos lo que consiguen es dañar a la mayoría. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo y les espero en el siguiente, en el que seguiremos hablando de Internet, de nuevas tecnologías y de producción audiovisual.